Vamos a empezar, como venimos ya de la Eucaristía, si os parece, nos ponemos de pie, rezamos un Ave María y empezamos, para ser puntuales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, pues empezamos con el discurso. Queridos cardenales, arzobispos, obispos, administradores diocesanos, querido Señor Nuncio de su Santidad en España, personal de la Casa de la Iglesia, periodistas, amigos y amigas que estáis escuchando o leyendo este mensaje. Queremos iniciar nuestras palabras dando un saludo especial al obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez Afonso, y con él a toda su diócesis, y de manera particular a los habitantes de la isla de La Palma, especialmente a los más afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Queremos mostraros nuestra solidaridad, nuestra cercanía y nuestro afecto en estos momentos tan complicados que os toca vivir. Queremos acompañaros con nuestra oración y también con nuestra ayuda material, concretada a través de Cáritas y de otras organizaciones de la Iglesia, así como de la propia Conferencia Episcopal Española. Vivimos tiempos difíciles. Si la crisis del 2008 nos dejó muy afectados, con la reciente crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la COVID, hemos quedado profundamente tocados y muchos hermanos nuestros han sucumbido en la miseria y la pobreza. Es cierto que algunos apenas van, van a sentir los efectos de esta crisis o que incluso van a salir beneficiados económicamente, pero también es un hecho que ya estamos comprobando que son muchos, muchísimos los hermanos y hermanas nuestras que están sufriendo o van a sufrir en sus carnes la dureza de esta crisis. El pasado domingo 31 de octubre celebramos el Día de las Personas Sin Hogar. Como bien sabemos, la vivienda es una necesidad básica que nos protege y da seguridad. También proporciona un soporte clave para crear un proyecto de vida personal, familiar, social, relacional y de convivencia. Según datos de Cáritas y de otras entidades de la Iglesia, en España viven entre nosotros 40.000 personas sin hogar. Y no solo eso, sino que además actualmente existen dos millones y medio de personas que están en situación de extrema vulnerabilidad. A ello podemos sumar, por un lado, la situación de los jóvenes que están perdiendo su entusiasmo ante los elevados índices de desempleo juvenil, la inestabilidad provocada por la falta de un contrato fijo y unos sueldos muy bajos que les impiden el acceso a una vivienda con unos precios desorbitados todo ello les imposibilita su emancipación así como asumir con normalidad compromisos de largo alcance y mirar el futuro con esperanza por otro lado tenemos el drama de la soledad que está afectando a muchos ancianos que viven solos en sus casas una soledad que también está quejando a los adultos y a los jóvenes que a pesar de estar hiperconectados por las redes sociales, experimentan la soledad por la ausencia de encuentro real con las personas. Además, las redes sociales impulsan a los jóvenes a ponerse muchas máscaras que les impiden mostrarse, aceptarse y ser queridos tal como son. El pasado 16 de octubre de este año decía el Papa Francisco, hoy en día tenemos que enfrentar juntos, siempre juntos, esta cuestión. ¿Cómo saldremos de esta crisis? ¿Mejores o peores? Queremos salir, ciertamente, decía el Papa, mejores. Pero para eso debemos romper las ataduras de lo fácil y la aceptación dócil de que no hay otra alternativa que de. No hay otra alternativa de que este es el único sistema posible. De que sólo podemos refugiarnos en el sálvase quien pueda. Elijamos el camino difícil salgamos mejor. La gran familia que es la Iglesia, el pueblo de Dios en camino, quiere colaborar más activamente con las instituciones políticas y civiles para hacer posible este necesario cambio que haga posible salir mejor de la crisis que estamos padeciendo. Por poner un ejemplo, qué necesario es para el futuro de nuestra juventud que los ministerios de educación y trabajo que las patronales de los empresarios, que los sindicatos, que las asociaciones educativas privadas y que la Iglesia, con su multitud de instituciones educativas, trabajemos unidos y cooperemos activamente para potenciar la formación profesional. En este ámbito de la formación profesional, la Iglesia puede ofrecer su gran experiencia demostrada durante decenios, formando profesionalmente a millares de jóvenes. Apartemos ideologías y caminemos juntos para hacer frente al reto del paro juvenil. Aunque sabemos que el ambiente social y político de nuestro país está por desgracia muy fragmentado, estamos por ello motivados a dejar que el Espíritu Santo guíe el camino del pueblo de Dios aquí y ahora, lo que redundará sin duda en una mayor cohesión social para ser en el mundo misterio de comunión y misión que ilumine y acompañe a los hombres en esta gran travesía. Las respuestas a los retos que nos plantea la sociedad en la que vivimos debemos encontrarlas todos juntos, escuchándonos los unos a los otros a la luz del Espíritu Santo, que es quien conduce a la Iglesia, pueblo de Dios, en camino. Dios es un Padre misericordioso que no abandona nunca a sus amados hijos. Por ello, ante un mundo estresado, y que va perdiendo la esperanza, el Papa Francisco está invitando a todo el pueblo de Dios a redescubrir y a poner en marcha una de las dimensiones propias de la Iglesia, esto es, su carácter sinodal. Todo un reto necesario y providencial para este momento de nuestra sociedad y de la Iglesia, pues la sinodalidad tiene como base fundamental la corresponsabilidad y la participación de todos los bautizados en la edificación de la comunión y de la tarea evangelizadora. El Concilio Vaticano II proclamó con carácter general que la misión de la Iglesia no es exclusiva de los pastores, ni siquiera colegialmente, sino que todos los bautizados, cada uno en su condición, están llamados a participar en ella. La sinodalidad es, por tanto, más amplia que la colegialidad episcopal, a la que trasciende y que incluye a la vez. Así como el cuerpo no existe nunca sin la cabeza, tampoco la cabeza puede estar separada del cuerpo. Por eso los pastores, dice el Papa, han de ponerse a la escucha de la voz de Cristo que habla a través de todo el pueblo de Dios. Saltamos ahora, si queréis, por no alargar tanto, tenemos mucho trabajo, tenemos que ir adelantando, me han pedido que corte, luego lo podéis leer en casa. Pasamos a la página 13, al último párrafo. Todo este esfuerzo y trabajo eclesial del camino sinodal tendrá sin duda efectos positivos de renovación y comunión no sólo para la Iglesia, sino también para todo nuestro país. Sí, los católicos que estamos presentes en todos los ámbitos de la sociedad, en la medida que entremos en la dinámica sinodal que nos propone el Papa, ayudaremos a la cohesión, a la humanización y al bien común de España. Salto dos párrafos y estamos en el capítulo la sinodalidad de la iglesia. Es cierto que la fe va perdiendo presencia en la cultura ambiental de nuestro país, lo cual también está provocando, tenemos que reconocerlo, por las inconsistencias internas de la iglesia y de los cristianos. Y también hay que decirlo claro, de nosotros los propios pastores de la iglesia. Y por ello pido perdón. Pues con nuestra falta de testimonio e incoherencias, por nuestras divisiones y falta de pasión evangelizadora, en no pocas ocasiones contribuimos, no sin escándalo, a la desafección y a la falta de confianza en la jerarquía en la propia Iglesia. A pesar de nuestras infidelidades, el Espíritu Santo continúa actuando en la historia y mostrando su potencia vivificante. Con él, no tememos afrontar temas como la falta de fe y la corrupción dentro de la Iglesia que nos duelen muy de veras y pedimos perdón a Dios y a las víctimas y a la sociedad a la par que trabajemos, trabajamos por su erradicación y prevención. Por todo esto y en consecuencia, en medio del contexto cultural y social que nos toca vivir, la Iglesia, a pesar de su pequeñez y miseria, se reconoce enviada por el Señor a anunciar la buena nueva a sus contemporáneos. Somos testigos de Jesucristo en la sociedad española del siglo XXI. El mensaje central que hemos de comunicar hoy es que Dios existe y que es bueno creer en Él. Anunciar que Dios nos ha manifestado su rostro en Jesucristo y que su presencia nos ayuda a mejorar la realidad. Es con este objetivo que el pasado día 9 de septiembre presentábamos las orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española en estos años 21-25, que lleva por título Fieles al envío misionero, en adelante, líneas de acción de la Conferencia Episcopal. Y ahora pasamos a la página 17, segundo párrafo. Abundando en esta cuestión... No son pocos los que se preguntan, ¿cómo podremos llegar a los que aparentemente viven indiferentes a la cuestión de Dios? Para responder a esta cuestión, me voy a remitir a las sabias palabras de Benedicto XVI, que dirigió al pontificio Consejo para los Laicos el 25 de noviembre del año 2011. Decía, ¿cómo despertar la pregunta sobre Dios para que sea la cuestión fundamental? La cuestión sobre Dios se despierta en el encuentro con quien tiene el don de la fe, con quien tiene una relación vital con el Señor. A Dios se le conoce a través de los hombres y mujeres que lo conocen. El camino hacia Él pasa de modo concreto a través de quien ya lo ha encontrado. Aquí es particularmente importante vuestro papel de fieles cristianos. Ahora bien, Benedicto XVI nos pone en alerta ya que no basta con que los laicos descubran su misión en medio del mundo, sino que hay que dotarlos de las herramientas y formación necesarias para llevar a cabo dicha misión. Así dice Benedicto XVI. A veces nos hemos esforzado para que la presencia de los cristianos en, la, en el ámbito social, en la política o en la economía resultara más incisiva y tal vez no nos hemos preocupado igualmente por la solidez de su fe. Por eso no es menos urgente volver a proponer la cuestión de Dios también al tejido eclesial. ¿Cuántas veces, a pesar de declararse cristianos, de hecho, Dios no es el punto de referencia central en el modo de ser y de actuar en las opciones fundamentales de la vida? Soñamos, como nos invita el Papa Francisco, con una iglesia que llegue a todos los rincones de la sociedad, en la que los laicos, con su modo de vivir, sean capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allí donde estén. Una iglesia donde sus laicos, conscientes de que es su hora, vivan inmersos en el mundo, escuchando, con Dios y con la iglesia, los latidos de sus contemporáneos. Una iglesia que camina decidida hacia el encuentro del otro sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano para sostenerlo, animarlo o para acompañarlo en su vida. Solo así cumpliremos el mandato del Señor. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos. Los laicos son el mejor medio de comunicación que tiene Jesucristo y la Iglesia. La persona de Jesús no es un tesoro reservado exclusivamente para los creyentes. Jesús, el Hijo de Dios, es de todos. Es nuestra misión y deber compartir, compartir desde la experiencia y el testimonio personal y comunitario. La evangelización es la razón de ser de la Iglesia. Anunciar a Jesucristo y su mensaje de esperanza y sentido supone un tremendo desafío para la Iglesia en España. Desde la conferencia episcopal, Hemos articulado la respuesta de este desafío a partir de cuatro líneas de acción preferenciales, cuatro itinerarios preferentes en nuestra acción pastoral, en nuestras acciones pastorales que consideramos necesarios para poner hoy a la Iglesia en España en dinámica de salida misionera. Los tenéis aquí enumerados los cuatro itinerarios, el primero que es volver a hacer de España en España el primer anuncio el segundo que es sobre todo el acompañamiento, caminar juntos no solos y acompañar a todos. El tercero es un itinerario de formación y de maduración para poder dar razón de nuestra fe en medio de nuestro mundo. Y el cuarto tiene el cuarto acento pastoral lo ponemos en el testimonio cristiano sobre todo en la vida pública. En esto queremos trabajar preferentemente en estos próximos años. En torno digo a estos cuatro itinerarios preferentes se organizan las líneas de acción y acciones pastorales de, la, de las diversas comisiones episcopales de la Conferencia Episcopal en los próximos años. Y paso a la visita de Límina, que es el último punto, y en el segundo párrafo digo el objetivo de esta visita es triple venerar los sepulcros de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ser recibidos por el romano pontífice y presentar una relación de documentación solicitada con antelación a los dicasterios romanos. Con la visita ad Límina se refuerza la comunión de las iglesias particulares representadas por sus respectivos obispos con el sucesor de Pedro, así como con el resto de las iglesias del mundo. El punto central de la visita de Límina es realmente el encuentro con el sucesor de Pedro y cabeza del colegio apostólico. Este encuentro nos permite confirmar que caminamos todos juntos en comunión con la Iglesia Católica. Petro es su Petro. Y en este sentido quiero exponer y expresar el sentimiento profundo de afecto y comunión plena de la Iglesia en España, de sus pastores, y de todas las comunidades cristianas, con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, con su persona y su magisterio. Puedo decir en voz alta, y lo digo con firmeza y sabiendo lo que digo, que toda esta conferencia episcopal, que todos nosotros, pastores de la Iglesia, estamos en comunión con el Papa Francisco. Estas líneas de acción pastoral, todos los proyectos de nuestras iglesias locales, así como los gozos y sufrimientos de nuestro pueblo, de nuestras comunidades a las que servimos, junto con el trabajo sinodal que nos ha propuesto el Papa Francisco, los presentamos al Apóstol Santiago, los presentaremos al Apóstol Santiago el próximo viernes, último día de nuestra Asamblea Plenaria, como unos peregrinos más en este año santo compostelano. Sabemos que tenemos una gran tarea delante de nosotros sembrar la buena noticia del Evangelio a los hombres y mujeres de nuestro mundo. Es una tarea hermosa y apasionante, aunque sabemos que nos sobrepasa. Eso mismo le sucedió, según dice la tradición, al gran apóstol Santiago, pero la Virgen María, según esa misma tradición, le animó a seguir adelante hasta dar testimonio de lo que había visto, oído y tocado del Verbo de la Vida. Pediremos al apóstol que interceda por nosotros y a la Virgen peregrina que nos proteja. Iniciaremos esta peregrinación con el saludo de los peregrinos a lo largo de los siglos. Ultreya, Susella, Santiago. Deseo a todos unos días hermosos de trabajo en comunión, abiertos a la escucha del Espíritu Santo que conduce a la iglesia. Muchas gracias. En estos momentos, el señor Nuncio de Su Santidad tiene la palabra. Eminentísimo señor Cardenal Presidente, eminentísimos señores Cardinales, excelentísimos señores Arzobispos y Obispos, hermanos y hermanas. Al comenzar la 118 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, tengo el honor de dirigirme a todos ustedes. Les transmito el saludo y la bendición del Santo Padre. Viendo los puntos a tratar en la Asamblea que se abre, deseo mencionar una de las más altas expresiones de comunión del Colegio Episcopal con su cabeza. Me refiero a la visita ad Limina Apostolorum. Les doy sentidas gracias por la diligencia en la preparación del encuentro con el Santo Padre y la atención que está prestándoles al respecto la, Secretar la Secretaría General de esta conferencia episcopal. Gracias muy sentidas de parte del Santo Padre a cada uno de ustedes, porque acogiendo su llamado tras la apertura que el mismo Sumo Pontífice realizó el pasado 10 de octubre en Roma sobre el tema por una iglesia sinodal comunión, participación y misión, cada uno de ustedes procedió el 17 del mismo pasado mes a dar inicio en cada una de las comunidades diocesanas a la presente etapa sinodal. Como pide el Santo Padre, nadie puede sentirse al margen de este camino. En este sentido me alegra que como expresión práctica de ayuda mutua y unión de sentir en el mismo trabajo, la presente asamblea tratará sobre la puesta en marcha del itinerario del próximo sínodo de los obispos les exhorto y hago mis mejores votos de que, implorando al espíritu santo, buscando los frutos que el santo padre ardientemente desea para toda la iglesia universal con el impulso de cada uno de ustedes, en la escucha de los fieles laicos, miembros de la vida consagrada, religiosas, religiosos y clérigos, en las instituciones diocesanas surja realmente una experiencia de participación para construir pueblo y familia con la actitud de la corresponsabilidad, del estar y caminar juntos, y el compromiso en la caridad mutua y la atención a los más débiles y vulnerables. El mismo Papa, el pasado viernes en Asís, con ocasión de la Jornada Mundial de los Pobres, ofrecía con su gesto este sentido de sinodalidad, de cercanía particular hacia los que no cuentan. Ellos, desde el testimonio, compartieron sus experiencias en las que se lee el paso de Dios por sus vidas. Sus palabras son la respuesta agradecida y generosa de aquel que ha encontrado el bien, que ha encontrado en el gesto entregado al Señor. Usando de este modo, el Papa dio voz a los pobres que evangelizaron al mostrar que a pesar del mal, Dios mismo también se refleja en las entrañas humanas. El Papa lo reconoció. Nos sentimos atraídos por esa sencillez de corazón y de vida. Es el atractivo mismo de Cristo, del Evangelio. Son hechos de la vida que valen más que los sermones. Y hablando de vulnerables, me alegra comprobar el cuidado con el que de nuevo ponen su atención, tal cual revela el programa, en la propuesta del servicio de ayuda y orientación para las oficinas diocesanas o provinciales de denuncias de abusos de menores. Noto con placer el logro de esta cohesión unánime, práctica, arbitrada desde la Secretaría General de la Conferencia en la que se integran los religiosos a través de sus padres provinciales. Es la forma de operar en un tema tan sensible y delicado, con seguridad, con garantía de efectividad y con unanimidad de dirección y criterio, uniendo los esfuerzos de todos. Es también la manera de ofrecer a la sociedad el testimonio contundente de que nos afecta el dolor de las víctimas al y donde se dieren. Otra iniciativa del Papa, el Año Familia Amores Leticia, está siendo promovida desde la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida entre sus prioridades al servicio de toda la conferencia episcopal. En la apertura de este año, el Santo Padre manifestó claramente cuál es su intención en esta exhortación apostólica. La intención principal del documento es comunicar en un tiempo y una cultura profundamente cambiados, que hoy es necesaria una nueva mirada de la Iglesia sobre la familia. No basta con reiterar el valor y la importancia de la doctrina, si no nos convertimos en custodios de la belleza de la familia y si no nos hacemos cargo con compasión de su fragilidad y de sus heridas. Esos dos aspectos están en el corazón de toda la pastoral familiar la franqueza del anuncio del evangelio y la ternura del acompañamiento aliento los empeños que realizan al respecto encareciéndoles los deseos del papa en la aplicación de amores leticia en la renovación de la preparación al matrimonio y en la renovación del directorio de pastoral familiar asimismo les expreso mis mejores deseos de una feliz participación en el próximo Encuentro Mundial de las Familias, en Roma, el mes de junio del año próximo, 2022, con el lema El amor familiar, vocación y camino de santidad. Celebro también que, conscientes del momento, para con espíritu de servicio a la sociedad, vuelvan a reflexionar en aquellos preciosos fundamentos que la fortalecen, considerando la persona, familia y bien común. Con su atención, ejercen la función episcopal en las cosas que tocan a la verdad de la naturaleza humana y que afectan a las relaciones que la tejen, iluminando cuanto garantiza la libertad, la paz y la justicia y la convivencia cordial entre todos. La presente asamblea terminará prostrándose ante el sepulcro del apóstol Santiago en ocasión del presente año jubilar. El nuncio apostólico en España ora con ustedes ante el Padre en la fe en España, pidiendo por intercesión del mismo apóstol y de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, los trabajos de esta conferencia episcopal y de toda la Iglesia que peregrina en España, a fin de que fortalezcan las raíces de la fe recibida por el generoso Espíritu de esta noble nación. Que nuestro Señor Jesucristo ha siempre llamado y proclamado. Muchas gracias. Parece parece, podemos acabar esta sesión rezando el ángelus, descansamos y luego volvemos cuando nos indique el. ¿A qué hora volvemos? Sí. Bueno, le tocarán el timbre, sí. sí nos ponemos de pie y acabamos con la A las doce, bebé, comenciamos la sesión. El ángel del Señor anunció a María: la palabra, la palabra es Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, el verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de Jesucristo, tu Hijo, por los méritos de su pasión y de su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno.